Y a las mañanas informativas por UCI Noticias ya está en la mesa central el doctor Omar Napanga, director de Control y Prevención de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Mucho gusto, gracias por su visita. ¿Cómo están? ¿Sí? Buenos días. Primero vamos a ver un informe de Tiffany Tipiani sobre el tema que vamos a hablar justamente hoy, y es que el MinSA va a ejecutar un plan de vigilancia permanente por el caso de la niña que contrajo el ameba, Comecerebro. Vamos a ver el informe de Tiffany Tipiani. Bueno, antes que empecemos con el informe, que nos va a detallar un poco más sobre este caso, cuéntenos un poco sobre este plan de vigilancia. Bueno, nosotros como DIGESA, del Ministerio de Salud, realizamos actividades y las enfatizamos según temporadas. Por ejemplo, ahorita hace una semana se acaba de iniciar la temporada del verano, ¿no? Entonces nosotros contamos con un plan que estamos desarrollando por el verano saludable, en el cual pues se está enfatizando acciones de la vigilancia, ¿no? En función a las instalaciones, sean playas o piscinas, que brindan el servicio al público en general, ¿no? Con la finalidad pues de minimizar los riesgos a la salud y que se garantice de que estos establecimientos pasen un control de calidad establecido por la autoridad sanitaria. Okay. ¿Este plan que están ejecutando es debido a lo que pasó con la niña o ya lo tenían planeado? No. La vigilancia es permanente, se enfatiza en el verano las visitas de control por cada semana. Generalmente se hacen a la quincena o al mes, en el peor de los casos, en la temporada baja, por así decirlo. En el invierno muchas piscinas se cierran, ¿no? Sobre todo las que no son temperadas, y ahí las inspecciones, si están en funcionamiento, se hace de forma quincenal o semanal, pero en la temporada de verano parte de las actividades están que el énfasis se hace cada semana. Ok. ¿Podemos ver el informe, por favor, señor director? ¿Sí? ¿Lo tenemos en pantalla? Bueno. ¿Sí? Vamos a ver el informe, por favor, Kelvin. ¿Sí? En una pesadilla. Una niña de 10 años lucha por su vida luego de haber sido infectada por una ameba comecerebros en una piscina en Chorrillos. Fue un cumpleaños el día 16 de diciembre que se desarrolló ahí en el Club Cultural Lima. El cumpleaños incluía pues que puedan usar la piscina. Ese mismo día en la noche, nosotros que se malestaron. Dolor de cabeza, vómitos, empezó a vomitar todo, dolor de cabeza. Esos fueron los síntomas iniciales. Hay una pregunta que me hace el médico, la doctora, cuando ya sospechan seguramente que podían ser ameba, vienen directamente y nos preguntan, ¿su hija ha estado en alguna piscina de estos días? Sí, le dijimos, inmediatamente hacer el examen. Ya comprobaron, entonces. Estas amebas se encuentran en aguas insalubres y en la mayoría de los casos llegan a las piscinas que no cuentan con las normas de salubridad, llegando a infectar a niños y jóvenes, provocándoles la muerte. La familia esa que tiene a la niña afectada ha hecho el uso de la instalación, se temía de que no había pasado el control de calidad de la autoridad sanitaria, estaba catalogada como una piscina no saludable. Doctor, personalmente, a mí ya no me da ganas de absolutamente ir a la piscina. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo y muchas personas siempre nos decían que la piscina era hasta más saludable que la playa, ¿no? ¿Usted cómo considera el contraer esta ameba como cerebro de la niña? Bueno, los riesgos siempre están. Uh-huh. Yo puedo salir caminando de acá y me resbalo con algo y puedo quedar ahí, ¿no? Entonces tampoco podemos escapar plenamente al riesgo. Lo que podemos hacer es minimizarlo, ¿no? O tratarlo de alguna forma. Justamente por eso es que parte de la incidencia que venimos haciendo como Ministerio de Salud es también darle un rol al ciudadano, al poblador, y dentro de esto está el tema de que ellos eligen a dónde van a esparcir, a dónde van con la familia a usar estas instalaciones, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto a disposición del público un aplicativo del verano saludable que nos permite hacer la búsqueda por departamento, provincia y distrito de las instalaciones, sean playas o piscinas, y bueno, no estamos sacando listas, he visto por ahí en algunos medios que ya esta es la lista las playas oficiales que usted tiene que ir. Estas son las listas, porque esta información cambia semanalmente, entonces yo puedo sacar una lista y no la puedo mantener todo el verano, entonces por eso es que no estamos sacando listas, ¿no? Porque tendríamos que hacerlo todas las semanas. Claro. Entonces, es más factible que el usuario agarre a su búsqueda, ¿no? Y vea si la instalación a la que pretende ir, bueno, ha pasado por lo menos el control de calidad
del Ministerio de Salud, ¿no? Y esto en sí le da una mejor garantía de que su salud no se afecte, ¿no? No es una garantía 100%, esto quiero dejar bien claro, ¿no? O sea, el riesgo siempre va a estar. En el caso, por ejemplo, de este suceso que ha pasado con esta niña, ese establecimiento estaba catalogado como no saludable. Okay. Y a pesar de eso, el usuario ha hecho uso de estas instalaciones, ¿no? Nosotros como autoridad sanitaria hacemos la vigilancia y se informa a la municipalidad para que proceda al cierre y la sanción respectiva que le compete, ¿no? Mayormente estos casos, bueno, yo la primera vez que escuché ese comisario fue creo que por la selva. En estos casos nunca se había escuchado estos temas. Ahora, ¿cómo llegamos a más personas con este plan? Porque yo creo que muchas personas no lo conocen. ¿Hay una página web en las redes sociales que tengamos acceso a esto? Bueno, parte de las hemos hecho, por ejemplo, hace unas semanas un lanzamiento de las actividades por el verano saludable que se hizo en una de las playas más populosas que tenemos en Lima, que es Agua Dulce. Uh-huh. Y justamente al ser una playa emblemática la elegimos porque la cantidad de personas que acuden, ¿no? Pero también dentro del rol que tenemos cada uno, sea la autoridad sanitaria, sea la autoridad municipal, y en este caso también el público, ahí también hay que hacer un hincapié a la previsión que se debe tomar, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo, ¿no? Por la celebración de Año Nuevo, todo el mundo se ha ido a la playa, ha acampado, todo. Sí. Al día siguiente se ha visto los efectos de esto. Toda la basura. Y básicamente pues que las instalaciones quedaron hechas un muladar, ¿no? Entonces, aquí también hay que hacer una presión y crear conciencia en el público del hecho de cómo debemos disponer de nuestros residuos para no contaminar y contribuir, porque en realidad no es que me vaya con 10 kilos a la playa y regrese solamente yo. Claro. ¿No? Y todo el resto se ha quedado ahí. Uh-huh. Sino también disponer, no es exigir solamente a la autoridad municipal. Hemos visto casos en que están los tachos y la gente no los usa, porque está a tantos metros. Claro. Y bueno, no quieren caminar hasta allá o la arena quema demasiado de repente, ¿no? Pero si están, hagan un poquito de esfuerzo y que no estamos contaminando el ambiente. En el caso de una piscina, uh-huh, es un estanque donde el individuo se sumerge, ¿no? Entonces hay requisitos previos para esto. Por ejemplo, el hecho de que se duchen previo al ingreso de la piscina es parte de la norma, ¿no? Debe ducharse, debe usar los lavapiés. Porque hay muchas personas que van, sobre todo en piscinas grandes, populosas, que no cumplen con estos requisitos. Uh-huh. Y el organismo viene con todo. Todo lo que has hecho el día. Entonces vas, simplemente te quitas la ropa, te pones el traje de baño. Y si no haces esto, te metes al agua directamente. Lo que está pasando es que tú estás contribuyendo a contaminar esa agua y a esparcir la enfermedad o algún mal que puedas tener y poniendo en riesgo al resto de los usuarios de la... Entonces, ese sería, digamos, poner de nuestra parte con una pequeña recomendación. Nosotros, ¿cómo podemos identificar, aparte de tener este conocimiento, el plan, ¿no? Digamos, vamos a una piscina y nosotros no sabemos de este plan, ¿cómo lo identificamos? Bueno, hay cuatro criterios que se utilizan para que pase el control de calidad de la autoridad sanitaria. Nosotros hacemos esta acción a través de nuestros pares que están en las regiones, las direcciones regionales de salud y las direcciones de redes integradas en Lima, ¿no? Ellos son los que hacen la vigilancia, nosotros somos órgano central normativo y hacemos supravigilancia, y en el cual pues la inspección está a cargo de estas entidades que son parte también del ministerio, son nuestros pares, pero van en escalada jerárquica. Básicamente son cuatro criterios en caso de piscinas. Uno es el tema de la calidad del agua, ¿no? Para ver la calidad del agua, aquí se hace medición de lo que es el cloro y el estado de turbidez de la misma. El tema de la calidad de limpieza, cómo está el local, ¿no? El tema de lo que es la limpieza del local, el estanque, no debe existir. Ahorita, para hacer el comentario, tenemos, digamos, hasta tres tipos de piscina que hemos logrado identificar. Por ejemplo, hemos estado en una piscina que es para entrenamiento deportivo, que es del IPD, donde el público es bastante reducido, son deportistas que están en entrenamiento, ¿no? Entonces no es populosa, ¿no? Tenemos el otro extremo, en claro, los conos, en donde están los toboganes, una serie de cosas, digamos, donde uno va un fin de semana y en vez de ver agua, ves cabezas. Entonces imagínate la afluencia de personas que se van a sumergir
y que de repente no cumplieron con alguno de los requisitos previos de limpiarse, bañarse o usar los lavapiés. Y el otro es el ordenamiento documentario, ¿no? Y que se traduce básicamente en un sticker, en una calcomanía que se pone en un lugar visible donde se consigna la fecha de la inspección y si este ha pasado la, el control de calidad de la autoridad sanitaria. Entonces se le cataloga como piscina saludable. Y por último es el equipamiento de las instalaciones, que ahora cumple un rol importante y había que dar a conocer más esto, ¿no? El hecho, por ejemplo, en el caso de las amebas, el cloro no tiene efecto sobre ellas. Okay. Es básicamente este sistema de recirculación el que hace que el agua salga, pase por un filtro y este filtro retenga las impurezas que hay en el agua. Obviamente, pues para eso hay que contribuir a no contaminar el agua, ¿no? Y estos son los requisitos previos que hay. Este control es el que hace la autoridad sanitaria y posterior a eso le otorga esto que dura en esta temporada una semana. Okay. Por eso digo, no estamos sacando lista, porque imagínate, sacamos una lista y está todo el año, pasó la primera, pero esto como se renueva permanentemente, podría pasar piola todo el verano y sin cumplir los requisitos que se piden. Por eso el énfasis un poco para que las personas hagan la consulta y puedan orientar. Un poco ahí llevar a cabo, yo siempre digo, sueño a veces el hecho de que sean los mismos responsables de los establecimientos los que exijan a la autoridad que vengan a que su instalación pase la inspección, ¿no? Lo que está ocurriendo ya a raíz de esto, por eso un poco agradecemos a los medios, uh-huh, el tema de difusión, de que hay algunas instalaciones que han llamado diciendo ya quiero que venga la autoridad a hacer la inspección y nos otorguen el certificado que estamos como una piscina saludable, porque también el público obviamente cuando empieza a reclamar, si tienes dos locales y uno tiene la aprobación sanitaria y el otro no, y el público orienta, aquí viene la ley de la oferta y la demanda, y se van al que por lo menos le garantiza que ha pasado un control de calidad y este no, es un negocio, claro, ¿no? Entonces obviamente va a pensar que está perdiendo y está perdiendo y obviamente puede exigir diciendo, bueno, yo también quiero para que se pueda hacer. Ok, doctor, muchas gracias por las indicaciones. Ya usted sabe, estuvo con nosotros el doctor Omar Napangan, director del Control y Prevención de la Dirección General de Salud Ambiental. Muchas gracias por su visita. Sí, un gusto.